Compañerito. Compañerito. Sigan tirándonos tierra, porque somos semilla y crecemos en donde sea, compañerito. Déjeme de sacar la lista para ver cuántos juicios son. Dios mío, es el juicio número 56, compañerito. ¿Don Diablo se escapado? Tú no sabes la carmota, ten cuidado, te lo digo por qué. Te agarra muy suavemente. Oiga, 56 juicios. El presidente de la República Rafael Correa. 56 juicios. No sé si existe algún presidente en la historia humana. Eh, deberían averiguar para ver si de pronto ya está rompiendo algún récord. Porque como este señor rompe todos los récords en Twitter, en presidencia, en año de gestión. 56. Y ahora se le aumenta un nuevo proceso. Es, es como, no sé, ya un tema de tesis, tema de grado. O sea, eres fiscal, juez, y no tienes un proceso contra Correa, te estás quedando loco. Así no es como un estatus, ¿no? O sea, eres de nuevo fiscal, nuevo juez. Juicio contra Correa, no tienes. No tienes juicio contra Correa. Eso, uh. No te demores mucho, brother. Métele cualquier juicio, métele cualquier juicio. Va a salir publicidad. Va a salir publicidad. Véala que eso también nos ayuda, por favor. En 5, 4, 3, 2. No sé si me salga mi publicidad acá, pero... Déjeme, les doy la redacción de los juicios del señor Rafael Correa. Con la cara así indignado, Rafael Correa. Así como... Compañerito, 56. Es el número 56. Así reaccionó el presidente de la República, Rafael Correa, ante un nuevo proceso penal que impulsa a la fiscalía en su contra. <laughs> sí, señor. El fiscal de Manamí, Paco Delgado, intriago. Vinculó al ex mandatario y al ex ministro de Transporte, Walter Solís, a la investigación por el presunto delito de peculado en la delegación y concesión de la administración del puerto de Manta a la Compañía Desarrollo de Negocios y Agencias Universales, Agunza. Al tener ambos exfuncionarios funcionarios fuera de corte, el fiscal Delgado emitió, remitió el expediente a la Fiscal General Diana Salazar para que continúe con la acusación. Es decir, esto no pueden hacerse cargo de ellos, tiene que venir eh, otro tipo de nivel de fiscal a la investigación. Delgado eh, acumuló dos expedientes de su investigación, una indagación previa por el presunto delito de tráfico de influencia y otra por presunto peculado. Entre los elementos que considera Delgado para acusar al exmandatario está una presunta investigación del asambleísta Adriana García de Gente Buena. Gente Buena el grupo que acogió a Villavicencio, creo, ¿no? O que apoyó a la candidatura. Según la teoría de la fiscalía, en el proceso de concesión y delegación del puerto de Manta, se habría cometido un supuesto perjuicio, 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 perjuicio. A ver, ¿cómo es? Prepucio, no, no, perdón. Perjuicio al Estado por 23 millones de dólares, ¿no? Supuestamente yo, 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 Porque las demandas a Correa son de millones, ¿no? Millones y millones. Yo, yo, yo me pongo a pensar, ¿no? Me pongo a pensar. ¿Dónde, dónde tendrá guardado? Será como este man de Escobar que ponía la plata en las calguetas y saca y en las noches las, 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 las calienta, las hierve, las quema para coger calor y decir, me arropo con el, con dinero, me arropo con, con moneda. ¿Dó, ¿Dónde estará esa plata, ¿no? O sea, tantos juicios que tiene este man, de cada juicio con su billete incluido. O sea, ¿cómo, ¿cómo haces, hermano? Pero tú tú en la casa, tú no puedes esconder ni 20 dólares. ¿Quién puede esconder 20 dólares? Mándeme la receta porque aquí se me desaparece. Tú ni, ni 20 dólares puedes esconder. ¿Dónde, ¿Dónde llevas 60, 50, 80 millones de dólares? ¿Cómo? ¿Cómo haces? Me mata la curiosidad. ¿La sacas en maletas? Créanlo, que a veces yo escucho esas cifras. Digo, ¿dónde, dónde están? Y sería lo más lógico eh, que a Correa se le encuentre en algún punto de la historia, no sé, por unas cavernas, unas cavernas, 70 millones, y en las cavernas ahí el dinero. ¿Cómo vas cómo al banco? ¿Quién llevó la. El tanque lleno de dinero al banco. ¿En qué banco están? O sea, mira, tú no puedes mover una cantidad de dinero así, de todo lo que se le acumulaba a Correa, sino dejar una huella, una señal. Tú no puedes. Hay casos eh, realmente eh, verdaderos en donde, por ejemplo, te ubican cierta cantidad de dinero. Sin que pueda sustentar. Y te, y te jodes. ¿no? Y ni siquiera hablamos de 70 millones. 70 mil millones de dólares. El caso del señor ministro Espinel. Tenía creo que 300 mil dólares nomás. 300 mil dólares. Creo que es plata. O ya quisiera yo 300 mil dólares. 300 mil dólares. Y dijeron, ok, listo, no hay problema. Usted puede tener un millón de dólares. Justifique. No, que no chique, que no chique y de una pruebas a este pana lo, juicio, lo llevaron a juicio por influjo psíquico y por eso, ese es el juicio que llevó a término eh, en sobornos por influjo psíquico y, y que lo, lo ha, le ha colchado las posibilidades de participar y regresar al país, sentenciado estos otros procesos de perjurio y tanta plata y tanta cosa ¿dónde están? Ah, no, una de las cosas que también medio prosperó de Correa fueron los seis mil dólares que había pedido a la Revolución Ciudadana, o había pedido prestado. No entiendo bien el, el, el caso. Pero 6 mil dólares que por último a este man creo que le había devuelto, había devuelto ya, se había hecho un autopréstamo. Una cosa así, pero... Una cosa de locos de loco, de locos. En todo caso, nuevo juicio para la colección. Debería mandarse a hacer una camiseta, Rafael, con la, la foto de todos los procesos. Y, y hacerse un diseño de todos los procesos. <laughs> y ponerse la camiseta así. Para bromear un chance. Porque de verdad que se convierte en el presidente más enjuiciado de la historia. Eh, el nuevo proceso penal contra Correa se produce en momentos en que el gobierno de Novoa es blanco de serios cuestionamientos por sus decisiones políticas y económicas. Que lo llevarán, que lo llevarán a enfrentar protestas en las calles en diversos sectores. Protestas que... Hasta donde sé, todavía no, eh, no entiendo, no sé si van a darse. Hay, ah, bueno, sí hay un anuncio, ¿no? Que ya van a hacer unas manifestaciones, sí, uno sí, ya. Entonces, eh, sí, podría considerarse incluso que ya ni siquiera funciona como una cortina de humo. Ya está, a estas alturas del partido, yo creo que ya la situación en contra de Correa ni siquiera califica como cortina de humo para decir. Este, es una cortina de humo, vamos a desviar la atención, absolutamente nada. Miguel dice, no pagan a los prestadores externos de salud. Terrible, mi querido Miguel, terrible, no pagan, no hay nada. Eh, y claro, el gobierno te trata de, de meter otros temas, como por ejemplo los juicios a Correa. Yo, yo, creo, yo no sé qué piense la gente. O sea, más allá de, de, de si te caiga mal o te caiga bien Correa, me gustaría saber qué piensa la gente que es apática a la política y cuando escucha esto, ¿no? 56 juicios contra Correa. ¿Qué, qué pensarán la gente? Póngale like, ¿eh? Casi 2.500 personas y solo 833 likes. No, no puede ser posible. ¿Qué pensará esa gente? Eso sí me intriga, porque yo digo que en, en algún momento la gente termina de decir, qué aburrimiento, ¿no? Qué fastidio. Otra vez. A este señor, otra vez, otro juicio. O sea, ya invéntense otra cosa. O sea, aquí estamos de tumbo en tumbo, literal, de tumbo en tumbo, y para ello solamente existe Correa y cualquier cosa que se le pueda hacer en contra de Correa. Y por eso que me joden, que, soy, que lo defiendo ya de capa y espada, que no sé qué, me hacen unos memes. Por ahí vi un meme ahí. Me, o sea, se toman el tiempo de investigar mis redes, de sacar, de coger mis fotos, me ponen la cabeza en el cuerpo de un perrito y correa llevando así, voy a decir que soy perro de correa, que no sé. Yo no tengo por qué este, despotricar como, como quisieran, ¿no? Como muchos quisieran que se hagan. ¿Por, por qué? ¿A qué nos lleva? ¿Qué ganamos? ¿Qué sacamos? Un proceso más para el Señor. Eso te devuelve a ti la vida de un familiar que murió. ¿Eso te devuelve a ti la salud de tu madre que está clamando por medicinas? ¿Eso te devuelve la tranquilidad de no pagar por el daño de tu vehículo cuando vas en las carreteras y ¡bam! Te caes en un horrendo cráter y termina dañándose tu carro. O sea, si eso no logra hacer en tu vida. ¿Por qué tienes que alegrarte o alegrarnos de la desgracia ajena? Porque al final del camino no la pasan bien tampoco. ¿Será que ese es el objetivo, no? Fastidiar, molestar. No es, no es, no es para nada atractivo ni bonito. Ok, mis queridos amigos, ahí están. Eh, muy bien, dice Silvia Santillán. Sí, yo creo que deberían revisar eso. Se acabó.